montaña, con un árbol diferente, y según él se adueña de todo, y al final llega con el mar y le dice que sea suyo. Pero el mar le dice, bueno, demuéstrame cómo, y el hombre se lanza al mar. Entonces, no dice exactamente cuál fue su destino, pero dice que al final, pues a todos como que el destino de Fausto no les afectaba tanto. Entonces, pienso que a lo mejor es un tema que muchas veces no queremos tratar con los niños, ¿no? No queremos ver temas difíciles y no los creemos capaces. Entonces, me pareció que hiciera un buen libro para tratar con ellos. Y mis preguntas, pues, la primera era, ¿cuál es el destino de Fausto? Ya, o sea, no lo dice el libro en el texto, pero con las imágenes nosotros llegamos a la conclusión, pues, de que muere, ¿no? Pero, ¿qué perspectiva tienen los niños? Bueno, a mí me interesa ver cómo lo están viendo ellos. La siguiente pregunta sería, ¿por qué Fausto quería ser dueño de todo? Ajá, okay. ¿Cuál era su objetivo con esto, no? Y la tercera sería, ¿cómo podría cambiar Fausto su destino? Ok, fíjense, esta última, qué interesante. ¿Cómo podría cambiar Fausto su destino? ¿Cómo puede cada uno de nuestros niños, de nuestras niñas, cambiar su destino? ¿Sí? Partimos de un personaje, de un texto, pero lo podemos llevar a la reflexión sobre el yo, sobre su propia identidad, sobre su propio contexto, ¿sí? ¿Por qué ese personaje se quiere adueñar de todas las cosas? Los niños, ¿cómo le hacen? Cuando son chiquitos, ¿qué es lo que quieren? Ven que otro agarra una cosa y quieren esa cosa, ¿sí? Ven que agarra un juguete y quiere agarrar ese juguete el otro niño. Se quieren adueñar de todas las cosas, se están descubriendo, se están apropiando del yo, de su entorno. Entonces es importante que las reflexiones del texto las llevemos también hacia el individuo, ¿sí? Hacia cada uno de ellos y ellas, para hacer lo que piensan, lo que sienten. Muchas gracias.